Buenos días, primer año. No, buenas tardes, perdón, es la costumbre. Buenas tardes, primer año. Vamos ya a la última clase de la jornada de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien, ya con todo el ánimo de ir haciendo todas sus tareas. Recuerde que organizar el tiempo que tiene para ir haciendo las actividades es muy importante. Hay tareas que requieren más tiempo que otras, entonces es necesario que usted encuentre un equilibrio para que vaya saliendo a tiempo con todas sus tareas. Si hay alguna pregunta sobre lo que van a entregar del festival, que le recuerdo es la misma nota para geografía y para literatura, me la puede hacer en el correo, en el Twitter, en el WhatsApp o aquí, ¿verdad? Como usted quiera. Vamos a comenzar el día de ahora y recuerdo que en la clase anterior quedamos en que íbamos a resolver este día la prueba diagnóstica, las 4 o 5 preguntas que hay sobre la prueba diagnóstica y eso vamos a comenzar el día de ahora. Sí requiero y es necesario de su participación, de su colaboración, puesto que estamos desarrollando una prueba diagnóstica, es importante que ustedes participen, que hablen también, ¿verdad? No solo yo, y que entre todos vamos a llegar a un común acuerdo. Emilia, dígame. Señor, ¿me puede dar su número de WhatsApp? Sí, y para todo el que lo quiera anotar también, 61 11 48 68. 61 11 48 68. Solo les voy a pedir que cuando me escriban se identifiquen. Mi nombre es Fulanita, tal grado, tal sección, porque imagínense ustedes son tantos. Y No puedo también leer. tengo a segundo año y a tercero, entonces es una gran cantidad de estudiantes y es posible que no los identifique. Así que, por favor, siempre escríbanme su nombre, grado, sección y, por supuesto, lo que me quiera preguntar. Ahí es más directo Señor, y es una rápido. pregunta. Perdón, pero yo estoy bien olvidadiza. ¿Cuál es su nombre? No importa. Ángel, señor Ángel. Así me puedo Okay, guardar. gracias. Hola, señor Delite, ¿verdad? Pero mi nombre es Ángel. Está bien, no se preocupe. Bueno, entonces comenzamos con el contenido del día de ahora para aprovechar el tiempo y Señor, cualquier. ¿Sí? en los últimos dígitos de su número es 68 o 08. 6. 6, Ah, okay. 8. Está bien, gracias. Voy a compartirles la guía que ya saben. No sé si ya la descargó y si no, no importa, yo se la comparto aquí. Pero sí, siempre es importante que usted la tenga por cualquier cuestión. Vaya, aquí está. Es la guía correspondiente a esta semana. Ahí están los canales de comunicación que ya los brindamos la vez anterior y el WhatsApp que no está ahí, pero ya se los puede escribirme cuando usted guste y tenga alguna pregunta. Las indicaciones serán las mismas en todas las clases. En las primeras clases las voy a seguir presentando para que no lo olvidemos, aunque todos lo han hecho muy bien, todos han ingresado con su micrófono apagado, su cámara apagada. Eso es muy importante, la cámara no se debe abrir para nada. Así que está muy bien. Esos son recordatorios que siempre los vamos a hacer. Y la reflexión que corresponde para esta semana es ser más para los demás. Yo tuve a bien compartir una imagen del padre Juan Ricardo, el fundador del colegio, de la fundación realmente, porque él nos dio ese ejemplo y 20 años después esta frase
sigue siendo una realidad y ayudando a muchas personas, permitiéndonos un lugar donde trabajar, donde estudiar y un lugar en el que nos sentimos seguros, ¿verdad? Y confiados. Así que ese es el motivo por el cual yo creo que la persona que nos ha predicado con el ejemplo, aún trascendiendo las barreras del tiempo y la distancia, es el padre Juan Ricardo, que él fue una persona que pensó en siempre ser más para los demás. Así que yo le invito a que también ustedes lo sean. A veces sin saber, nosotros ayudamos a otras personas. Y cuando lo hacemos conscientemente, pues es mucho mejor. Así que yo les invito a que tengan esa buena práctica. Siempre ser más para los demás y buscar cómo podemos ayudarles. Esos son los puntos que vamos a desarrollar ahora. La prueba diagnóstica, la lectura dirigida de las primeras páginas de la obra y la introducción al contenido del periodo 1. Vale. Llegamos a las preguntitas guías que yo les mencionaba la vez anterior sobre la prueba diagnóstica. Y quisiera, por favor, alguien que de forma voluntaria nos diga cuál era la concepción del mundo durante la Edad Media. ¿Cómo se veía el mundo en ese periodo de tiempo? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirnos su comentario? Yo puedo, no estoy segura si es esa, creo que estoy equivocada, pero igual. El geocentrismo, que la Tierra, o sea, en torno a la Tierra giraba todo lo demás. Ah, bueno, la pregunta quizás va más enfocada a lo que las personas creían, digamos, no de una manera científica, sino que más bien de una manera espiritual. Las personas... Señor, disculpe, dígame. Si no me equivoco, en esa época era cuando el cristianismo y el catolicismo estaban en su mayor auge en Europa. Exactamente. El cristianismo. En este caso vamos a manejar el término cristianismo, digamos, para los que nosotros ahora conocemos como católicos, ya vamos a ver por qué. Y sí, tiene toda la razón. El cristianismo en ese momento dominaba todo. Era como la fuerza mayor en la sociedad y nada ocurría sin que la iglesia lo aprobara. Por tal razón, la concepción del mundo era que todo giraba en torno a quién, o en todo giraba alrededor de quién, por esto que acabamos de decir. Teocentrista. Teocentrista, todo giraba en torno a Dios. Teocéntrico, quiere decir centrado o basado en Dios. Ya lo decían, ¿verdad? Ah, porque el cristianismo estaba en su mayor auge, toda la razón. La iglesia controlaba todo. Segundo, aquí viene lo que les decía, ¿por qué les vamos a llamar cristianos? ¿Qué culturas convivieron durante la Edad Media? Aquí puede ser qué culturas, qué religiones o qué sociedades convivieron durante la Edad Media. Fueron tres. ¿Quién recuerda cuáles son? El judaísmo y el musulmán. Ajá. Y el otro creo que el cristianismo. Exacto, los cristianos, los musulmanes y los judíos. Por eso les decía yo que en este periodo de tiempo, que aquí cabe otra pregunta, ¿cuánto tiempo duró la Edad Media? ¿Desde cuándo hasta cuánto? Digámoslo en siglos. ¿Cuántos siglos abarca la Edad Media? ¿Alguien recuerda? Lo que usted recuerde, y ahí entre todos llegamos a la respuesta correcta. ¿Ah?
Ajá. Desde el siglo V hasta el siglo XV. Desde el siglo V hasta el siglo XV, muy bien. Es decir, que abarcó ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos siglos? 10 siglos. 10 siglos. Imagínense, uno de los periodos de tiempo más grandes de la historia. 10 siglos en la Edad Media, donde en la mayoría de tiempo quien dominaba era la iglesia, en ese tiempo católica, o ya dijimos que le vamos a decir cristianos, ¿verdad? Porque convivían, volviendo a la pregunta, cristianos, judíos y musulmanes. Fueron las tres culturas, religiones o sociedades que convivieron, a eso le podemos poner comillas, ¿verdad? Porque en algún momento hubo luchas sangrientas, expulsiones de personas de la península por sus creencias religiosas. Así que esa convivencia no siempre fue armoniosa, pero sí, a lo largo de ese tiempo convivieron esos tres grupos sociales. Tercer pregunta. ¿En qué lugar se refugiaba o se almacenaba, digamos, toda la literatura o, digamos, todo el conocimiento que hasta entonces se tenía? ¿A dónde lo guardaban? ¿Quiénes eran los encargados? ¿Y por qué ellos? Hagamos un recordatorio allá por séptimo grado, más o menos. ¿En los monasterios? Exactamente, en los monasterios. Recuerdo que en la prueba diagnóstica le escribí dos opciones, monasterio y un convento. El objetivo no era confundirlo, ¿verdad? El objetivo era que usted analizara, como lo hicieron perfectamente, que en los conventos, ¿quiénes están? Monjas, y son mujeres. Y en aquel periodo de tiempo, las mujeres teníamos demasiadas restricciones. Una de ellas era poder leer y poder escribir. Razón por la cual en un convento no se iba a encontrar ninguna literatura, ni ningún tipo, digamos, de estudio que se estuviera llevando a cabo. Todo el saber, toda la literatura y todos los textos se concentraban en los monasterios a cargo de monjes. Algunos de ellos se denominaban copistas, así como de copa, copistas. Pero en este caso se refiere a copiar, o sea, a transcribir a mano, obviamente, ¿verdad? Todos los textos que habían de la época. ¿Se imaginan ustedes cuánto tiempo podían tardar en copiar un texto? Y más aún si lo iban a traducir, por ejemplo, de latín, se tardaban demasiado tiempo. Entonces estas personas se denominaban copistas, siempre estaban relacionadas con la iglesia y era un privilegio el que ellos tenían, poder escribir, poder traducir y poder reproducir la literatura de aquel momento. Pregunta 4. Durante la Edad Media, la clase social estaba dividida en estamentos. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra o a qué hace alusión un estamento? Grupos. Grupos de personas, pero tenían algo especial. Va, le voy a dar una pista. Por ejemplo, en la Edad Media los estamentos no podían, digamos, subir ni bajar de nivel. ¿Qué era un estamento? Así como nacen. Exactamente, eran las clases sociales. Por ejemplo, si yo nacía
en un hogar pobre y mis papás eran siervos, yo nunca iba a poder salir o ascender o mejorar mi clase social, nunca. Aún así, si el príncipe se enamoraba de mí y se casaba conmigo, eso no era posible. Yo iba a Señor, permanecer, ¿sí? una pregunta. No recuerdo si esos temas se ven en otro grado, pero no podría decir por qué. Sí, ¿por qué los estamentos? Ajá, porque no Ahorita se le digo, podía ascender. ahorita le digo. En el ejemplo lo decía que eso no era posible. ¿Por qué? Porque los reyes o las personas de la nobleza se supone, o ellos creían y la sociedad entera creía que eran asignados o eran designados por Dios, que su investidura real era directamente un designio de Dios. Entonces, por eso ellos no permitían este cambio social entre una clase y otra. Realmente todo este periodo de tiempo estuvo muy dominado por la iglesia. Y ahí estoy leyendo en el chat que dicen que, digamos, que tenían sangre real. Ajá, era algo así como una investidura divina la que ellos tenían, y la gente lo respetaba socialmente. Bueno, tenían que respetarlo. Y también por ahí entra otro término de la sangre pura o la pureza de sangre, que no podían mezclarse entre clases sociales. Eso estaba muy, muy, muy marcado. Clase noble, los reyes y el pueblo. Y no podía, por esa razón, ascender en clases sociales. Sí, ahí están participando en el chat. Y es muy interesante todo lo que están diciendo, exactamente. Todo eso era como una pureza de sangre, era como algo divino. Y si acaso llegaba a pasar, como aquí estoy leyendo que alguien dice, había una institución encargada de reglamentar todas las cosas que no estaban bien y que la iglesia no aprobaba. ¿Alguien sabe o recuerda cuál era? La Inquisición, no me acuerdo, pero muy viejo, Exactamente, la Santa Inquisición. La Santa pero Inquisición, ajá, dígame, dígame. era más o menos lo que ahora consideraríamos la policía, solo de que más extremistas. En sí, me acuerdo de que la iglesia era la que tenía el control sobre todo, inclusive sobre los reyes. Y de que controlaban incluso los terrenos, y cualquiera que se atreviese a hacer algo que no estaba permitido por la misma iglesia, pues la institución se encargaba de castigarlos, y de paso dar una advertencia con ese castigo a cualquier persona que atreviese a intentar algo parecido. Exactamente, lo ha dicho perfecto. Cualquier cosa, ya sea social, religiosa, literaria, científica, que una persona quisiera emprender o quisiera hacer y no estaba aprobado por la iglesia, entonces, como dice el compañero, ¿verdad? La Santa Inquisición le hacía una visita y pues depende de la falta que haya hecho hacia la iglesia, era un castigo que muchas veces podría ser en una plaza pública, exactamente como lo dicen, para sentar un precedente, para ejercer presión y para decir, esto les va a pasar si no obedecen, ¿verdad? A veces era solo un castigo y otras veces los llevaban al suplicio. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra? Suplicio. Quizás a veces la hemos usado y no sabemos qué es. Agónico. Agónico, un poco más que agónico.
Una especie de tortura larga. Ajá. Es un castigo físico hasta la muerte. Porque alguien podría torturarlo, pero no matarlo. Pero, como les decía, depende de la falta. Así podían llevarlo al suplicio, castigarlo de cualquiera de las formas horribles que lo hacían, hasta la muerte. Y eso en aquel entonces estaba bien. Imagínense la iglesia en nombre de Dios y en nombre de la religión, de una forma equivocada. ¿Cuántas injusticias se cometieron? Tal vez cuántos científicos fueron coartados en aquel momento, porque si alguien quería decir algo que no llevaba una explicación divina o sobrenatural, lo calificaban de qué, de hereje, de brujo, de bruja, de hechicero, y entonces llegaba la Santa Inquisición y hacía cualquier cosa con él y hasta ahí. Entonces, sí, al final de la Edad Media hay un cambio en mentalidad, una transición, eso lo vamos a ver después, y la concepción del mundo cambia. Pero todo este primer periodo vamos a tener presente que quien domina todo va a ser la iglesia y que en el nombre de Dios cometieron muchas atrocidades y eso está en la historia. Por cuestiones de tiempo no lo haremos, pero usted puede buscar en algún momento que tenga tiempo, que le interese, datos de la historia. Puede buscar funciones de la Santa Inquisición o los castigos de la Santa Inquisición y se va a dar cuenta que son cosas horribles. No hay otra palabra para describirlo. En la Edad Media las personas no llegaban a su prójimo a través del amor, sino que llegaban a ellos a través de la imposición, del castigo, y todo era así como muy oscuro. De hecho, por todo esto que estamos hablando, a la Edad Media también se le llama la Edad Oscura o el oscurantismo. Si usted ha leído algún documento, por ejemplo, y lee en la Edad Oscura tal cosa, o en el oscurantismo tal cosa, se está refiriendo a estos 10 siglos, a este periodo de tiempo que sí da un poco de miedo, dicen ahí en el chat. Realmente habría que estar bien con la iglesia, tener una conducta intachable y decir sí a todo para vivir tranquilo, ¿verdad? Y ya en el segundo periodo, que vamos a ir al Renacimiento, pues las cosas cambian un poco, pero mientras vamos a seguir hablando sobre el dominio excesivo que la iglesia tuvo sobre las personas. Y la última pregunta, ¿qué características tenía la literatura anterior al siglo XIII? Es decir, del siglo V al siglo XII, ¿recuerdan qué características tenía la literatura? ¿Alguna que recuerden? Yo creo, que se basaba más en historias épicas de héroes y sus hazañas, y casi siempre tenía, las aventuras siempre tenían alguna relación con el honor y la gloria de estos. Perfecto, esa es una de las características de la literatura anterior a ese periodo de tiempo. Era uno de los temas que comenzaron a abordar, historias épicas o sucesos épicos que contaban las hazañas de un personaje. Muy bien, gracias. ¿Qué otra característica? En su mayoría, ¿cómo se transmitía la literatura de aquel momento? En su mayoría. Eran orales, dicen ahí en el chat. Eran cánticos, creo. Exacto, ahí en el chat dicen que eran orales, dicen que eran cánticos. Exacto, le dije en unas preguntas anteriores que el privilegio de leer y de escribir era de un grupo muy reducido, ¿verdad? Entonces,
la mayoría de personas, el pueblo, por ejemplo, no tenía educación, no tenía cultura. Por lo tanto, ¿cómo transmitían la literatura? De forma verbal o de forma oral. Ahí están mencionando en el chat a los juglares, exacto. Habían juglares, habían trovadores. Vamos a recordarlos más adelantito. Y sí, tienen toda la razón. Esa era la forma de transmisión de la literatura hasta el siglo XIII, porque posterior a ese siglo ya hubo un poco más de apertura para transmitirla de forma escrita. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Gracias por sus participaciones de forma verbal y en el chat. Son excelentes. Ya vi que recuerdan mucho, porque todos esos temas, para los que tienen años en el colegio, recordarán que ya lo han estudiado en séptimo, tal vez en algunos grados de básica. Entonces eso es bueno que recuerde, porque entre todos vamos obteniendo nuevas ideas, nuevos datos y refrescando lo que ya sabemos. Vamos a pasar a la lectura dirigida de las primeras páginas del Rey Transparente. Para eso, no, una pregunta, disculpe, ¿sí?, que la interrumpa. Diga. Sobre esa hora, ¿vamos a hacer algún laboratorio o alguna ficha? Solamente un laboratorio. Creo que es para el 2 de marzo. Es un control de lectura en la plataforma del colegio, así como hicieron la diagnóstica. Igualito. Bueno, muchas gracias. Un control de esta obra. Ahí en el ordenador solo hay dos cosas. La entrega del proyecto, la presentación, más que todo, de su tema, y el control de lectura, que es este. Entonces, el 2 de marzo, si no me equivoco. Creo que sí, es martes. Bueno, entonces requiero la ayuda de dos personas, una que lea la primera página y la otra que lea la segunda. Lo que no sé es si logran ver todo el texto. Solo se mira hasta donde dicen vienen por nosotras. Creo que ahí está bien. Entonces, ¿puedo leer yo la primera parte? Vaya, ¿y quién me ayuda a leer la segunda? Yo, señor. ¿Qué es esta? Vaya. Está bien, entonces. Aquí no puedo ver los nombres, pero ustedes ya saben quiénes dijeron yo. Lo que requiero es que la lean a un ritmo adecuado. Recuerden que yo no los conozco, ¿verdad? Es primera vez que trabajamos. No sé cómo estaremos en el aspecto de lectura y en voz alta, pero le comento rapidito. Leer rápido no es leer bien, porque si yo leo rápido, al igual que si yo hablo rápido, no pronuncio correctamente las palabras. Entonces, por eso, los textos, cualquiera que sean, llevan signos de puntuación, ¿verdad? Una coma es una pausa, un punto es una pausa más larga y cambia de idea y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, vamos a leer bien, vamos a leer bonito. Recuerde que esto queda grabado, entonces, qué bonito, ¿verdad?, que se escuche una buena lectura. Y además, si lo leemos de esa forma, vamos a ir encontrando el sentido o el sentimiento que el texto tiene. Así que vamos a ver. Las dos participantes que me dijeron que iban a leer, ¿ya están listas? Sí, señor. ¿Sí? Va, la primera desde el título, por favor. Bueno, dice, Historia del Rey Transparente. La luz nacerá de las tinieblas. Isaías 58:10. Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo, el mundo fue un milagro. Luego regresó a la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta. Un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas.
pesados y sudados, hombres de hierro se amontonan en la entrada, vienen por nosotras. Las buenas mujeres rezan, yo escribo, es mi mayor victoria, mi conquista, el don del que me siento más orgullosa. Y aunque las palabras están siendo devoradas por el gran silencio, hoy constituyen mi única arma. La tinta retiembla en el tintero con los golpes, también ella asustada. Su superficie se riza como la de un pequeño lago tenebroso, pero luego se aquieta extrañamente. Levanto la cabeza, esperando un envite que no llega. Gracias, qué bonito. Hasta yo me volví a emocionar y he leído esta obra muchas veces. Pero con esa lectura, qué bonita la entonación, de verdad que sí, me gusta, felicidades. Y vamos a ver qué cosas podemos rescatar. En primer lugar, dice que ella pertenece a qué clase social. La del pueblo. A la del pueblo, es una plebeya, es decir, es una sirvienta, digamos. Tiene amos a quien ella sirve. Pero, o sea, es una campesina, señor, porque ella trabaja en el campo. Es una campesina, también trabaja en el campo, pero esas tierras eran de un amo, ya van a ver cuando lean. Pero sí, ¿verdad? Era una campesina, tal vez podemos darle también esa ocupación. Pero ella está diciendo que aunque es plebeya o es campesina, puede hacer qué cosas. Sabe leer y ha hecho muchas cosas maravillosas. Sabe leer, sabe escribir y ha hecho cosas maravillosas. Eso le da una idea de que la obra se va a desarrollar en la plena Edad Media, por si no han leído parte del prólogo, le cuento, se desarrolla en la plena Edad Media cuando las mujeres vivían en una gran opresión, cuando las mujeres se tenían que dedicar solamente a su hogar, a su esposo, a sus hijos y nada más. No tenían privilegios como el educarse intelectualmente y por lo tanto no sabían leer y no sabían escribir. Pero ella está diciendo esto como un gran triunfo, como algo bueno. Y cuando ustedes vayan casi al final de la obra, se van a dar cuenta que este no es el inicio de la historia. ¿Es el inicio de la obra, del libro? Sí, pero no es el inicio de la historia. Realmente este es un flashback. Y más adelante, ya cuando vayan llegando por ahí, me cuentan, no es ese el final, no es ese, ahí están escribiendo en el chat, pero no. Entonces, se van a dar cuenta cuando lleguen ahí, esto es lo del principio del libro, pero no es el principio de la historia. Si se fija, habla de unos hombres que están como golpeando un portón muy pesado. ¿Quiénes serán esos hombres? Me la juego a que es la Santa Inquisición. Por ahí va la cosa. Son hombres de la iglesia. Y en esta obra me gusta mucho porque está ambientada en la Edad Media y podemos sacarle mucho provecho con cuestiones sociales de aquel momento. La protagonista principal, ¿alguien ya sabe cómo se llama? Es Leola. Leola, exactamente. Ella nos va a mostrar con su historia, digamos, ese mundo en el que las mujeres vivían durante la Edad Media y que ella es la excepción a la regla, porque las condiciones en que viven la llevan a involucrarse en un mundo de hombres. Y ya va a ver que es muy interesante porque a la vez que vamos leyendo una historia que tiene fantasía y mucha, ya van a ver, pero también podemos apegarla a la realidad con condiciones sociales que todos hemos estudiado.
Sí, es cierto esa última pregunta. Los hombres creían que ellos eran como superiores intelectualmente hablando, entonces por eso la mujer estaba, digamos, como relegada en ese aspecto, y que desde que nacía, ¿verdad? Si no era de la nobleza, por supuesto, ya estaba como su destino marcado, qué es lo que ella iba a hacer o a qué se iba a dedicar. A todas las mujeres en general, porque las mujeres de la nobleza las instruían, pero en otras artes, en otras cosas, como en la música, por ejemplo, en la danza, y tal vez sí les enseñaban a leer, pero textos específicos, textos religiosos en su mayoría. Ahí estoy leyendo en el chat, por si alguien dice, ¿qué le pasó a la seña de que está hablando? Estoy leyendo las preguntas y los comentarios del chat, que dicen que si las mujeres de la nobleza ocurría lo mismo. Y sí, ocurría eso, solamente que si a ellas les enseñaban a leer mínimamente y a escribir mínimamente, eran cosas muy específicas y siempre normadas y siempre vigiladas por su esposo, ¿verdad? Ya fuera el rey o cualquier título noble que tuviera, ellas no eran libres de poder decidir qué es lo que querían hacer o estudiar. María Curie, ah, sí, en segundo año vamos a leer una bien bonita de María Curie, ya van a ver. Bueno, entonces yo espero que con esta pequeña introducción a la lectura, quien todavía no ha comenzado, sería bueno que vaya comenzando, no solo por el tiempo, sino para que disfrute la lectura. Yo sé que la van a leer porque es una tarea, pero sí me gustaría que le encontrara la gracia, como nosotros decimos, ¿verdad? Que le encontrara el gusto a la historia, porque así va a ser más fácil recordar todos aquellos detalles que yo le pueda preguntar en el control de lectura. Y acuérdese también que le comenté la vez anterior que vamos a aplicarla también a la vida real. Va, por ejemplo, de ahí salió una posible pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas Leola hacía en su tiempo que estaban prohibidas para las mujeres? Y ya lo vimos, ¿verdad? Le estoy preguntando del contenido de la obra, pero también lo está aplicando a un contenido que ha estudiado en otras materias también, ¿verdad? Como sociales, lengua, tal vez en geografía, etcétera. Porque así es interesante poder tomar como conocimiento de todas las materias, ¿verdad? Yo sé un poquito de esto, de lo otro, y así hacer algo nuevo. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas serán? ¿Y son de opción múltiple o cómo? Fíjese que eso todavía no lo he decidido, sinceramente, porque en esta nueva forma tengo que pensar cómo lo voy a hacer. A mí me encantaría que fuera todo así, ¿verdad? Redactado de su puño y letra, pero no se puede. Entonces, eso no lo he decidido, le soy sincera, todavía no. Más adelantito, ya cuando se acerque la fecha, me puede volver a preguntar y ahí sí ya le voy a decir, ah, va a ser señor, de tal forma. Vaya, esta bueno, lectura sería solo de esta materia, ¿verdad? Sí, solo para mí. Bueno. Qué bonitos los comentarios. Dice, la verdad es una obra realmente interesante. Todos los aspectos políticos, sociales y morales. Ah, sí, ese es un aspecto importante, la moral. Que toca, lo hace de una manera que me parece fascinante. Ay, qué bonito, me gusta que le guste. Muy bonita esa obra, me ha gustado la obra, señor. Vaya, qué bien, me alegro que les guste. Y ya van a ver que mientras más avancen, les va a gustar mucho más, estoy segura de eso. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios,
nos quedaríamos hasta acá. Y nos vemos, no sé si jueves o viernes, no recuerdo cuál de los dos días es. No me he aprendido el horario todavía. Nos vemos ese día. Pero quisiera saber si hay preguntas o algún comentario. No, señor, todo bien. Bueno, entonces podemos desconectarnos y nos veremos hasta la próxima. Que tengan feliz tarde. Creo que ya esta es la última clase. Descanse un ratito, relájese y luego pues a ver en qué puede avanzar con sus tareas. Cuídense. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Pase un feliz día. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Perdón, señor, solo tenía una...